Desde hace un siglo, desde que la regulación española lidera los cambios en el mundo y ahora todo el mundo entiende que un trabajador trabaja 8 horas y cuando uno sale de la empresa pues no es siervo de nadie, esto cambia y trastoca el liderazgo también, porque ya no hay amos. Entonces al principio aparece una figura de trabajador que llamamos el subordinado, que es prácticamente como un siervo, pero solamente durante 8 horas. Es un siervo de 8 horas, el subordinado. Y el amo se convierte en jefe, ¿vale? Entonces es una reacción al cambio legislativo y social, ¿eh? Y entonces cambia el liderazgo. No es que el liderazgo lidere el cambio, no. El liderazgo va por detrás. Nos ha costado todo un siglo para, casi a finales del siglo pasado, empieza la gente a como que no les sienta bien el término de subordinado. Y ya me imagino que nadie llama a sus empleados subordinados, porque queda incluso fatal, ¿eh? Entonces, y se empieza a llamarles colaboradores. Al principio era un poco un término artificioso, pero ahora mismo, o sea, si uno piensa que su empleado es un subordinado, el subordinado se enfadará, porque esto ha cambiado y esto ha obligado a que el jefe se convierta en un directivo, que ya no es un jefe, es un directivo, es decir, una persona que dirige a unos colaboradores, que tiene equipos, que tiene que delegar, que tiene que, en inglés se dice empowerment, pero en el fondo tiene que delegar un poco de su poder, porque ya no es un amo ni un jefe, tiene que delegar poder porque dirige y no es el que tiene todas las cosas, todas las ideas y todas las decisiones. Bien, estamos ahí, pero viene una nueva revolución, que es una mezcla de cambio tecnológico y de cambio también sociológico. Lo que nosotros llamamos millennials no ha venido por casualidad, realmente viene como fruto, como el primer fruto y más importante de la transformación digital. Por eso vienen juntas estos dos procesos. Y esto obliga otra vez al líder a dar un nuevo cambio. No lo ha producido el liderazgo. El liderazgo es un resultado obligatorio de los cambios sociales. ¿Por qué? Porque los que no cambian dejan de dirigir, porque se hacen inútiles. Es decir, si con lo que viene no llegamos al liderazgo real por primera vez en la historia, a pesar que hemos hablado de liderazgo desde hace muchísimos años, pero ya no vale con ser, por supuesto, amo, ni jefe, ni directivo. Ahora hace falta realmente ser líder. Es decir, ¿y qué es un líder? Un líder es el generador de sentido de misión. Eso es un líder. ¿Y para eso hace falta ser el jefe? No. ¿Para eso hace falta tener un grado, digamos, de poder? No. Se desliga por primera vez la figura de la jerarquía. Esto es muy importante porque no ha ocurrido nunca y no sabemos cómo hacerlo, porque el papel de la estructura jerárquica se desvanece y además, y aunque se mantenga en ciertos casos, porque hace falta mantener siempre una jerarquía, el liderazgo ya no depende de quién es el que tiene más rango, sino de quién es la persona que representa para ese proyecto el sentido de misión del proyecto, quién lo encarna. No hace falta que lo haya empezado, pero de alguna manera aquella persona, o bien porque lo ha empezado aquel proyecto, o bien porque ha asumido y ha encarnado el sentido de la misión profunda de ese proyecto, esa persona es el líder, sea de la jerarquía que sea en ese momento, Y esto es hacia donde vamos, ¿no? En este mundo nuevo, en el cual no tenemos ya colaboradores, sino lo que yo vengo llamando desde hace unos años los contribuidores, es decir, el empleado ahora ya no es una persona que va a trabajar y que colabora con esta empresa y que 8 horas, ¿no? Los empleados, los millennials que entran ahora, son contribuidores. O sea, yo voy allí donde pueda contribuir en este proyecto, en esta empresa y en otro proyecto, en otra empresa. Y además, no tengo por qué ir a una empresa o ir a otra empresa. No se trata de ir a un sitio a trabajar 8 horas y volver con un salario. Esto era el mundo del empleado antiguo. El mundo que empieza ahora de los contribuidores
pues va por otro lado. Y en este mundo lo que importa, para que haya un contribuidor, lo esencial es que haya una misión. Porque yo contribuyo a algo que me interesa. Y si me interesa, me apunto. Y si no me interesa, no me apunto. Es así de sencillo. Lo importante en la transformación digital no es la tecnología. Ni la inteligencia artificial, ni la big data, ni cuántos datos, si tengo más datos o menos datos. Lo importante de la transformación digital es la experiencia. La palabra clave es la experiencia. Con los datos que tengamos, muchos o pocos, mejor que sean muchos, pero no hace falta que sean más que los demás. Lo importante es que tú generes una mejor y más profunda experiencia. Si no generamos experiencias valiosas, nos quedaremos sin clientes y también sin empleados. Es decir, desaparecerá la empresa. No depende del software y la plataforma, que por otro lado serán factores bastante homogeneizadores. En el momento en que hay una mejor inteligencia artificial, pues las distintas empresas acceden a esa inteligencia artificial. Cuando tienes un absorbedor, un comedor de datos, un absorbedor de datos, pues la otra empresa también las puede absorber. Es decir, estos no serán factores diferenciales. Lo diferencial será siempre el factor humano de la creatividad y la generación de experiencias.